Ya casi se aprende los pasos, ya casi, eso. Bueno, por acá Noemí le está enseñando los pasos, ¿verdad? Acá a esta bella dama que se ha hecho presente para aprenderse los movimientos que Noemí hace acá en la pista de baile. Observemos, ya casi, le damos un 8 porque ya rápido se los está aprendiendo los pasos de baile que Noemí hace. Pero este es el que más le está costando hacer, este observo yo que es el que más le está costando, ¿verdad? Que se lo aprenda. Ya casi le salen los pasos. El que casi no le sale, no, a mí, ¿cómo se llama? El machacado. ¿Cuál? El paso de aquí que le hace machacado. Ese es el que casi no le sale. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya casi se lo aprende. Eso, diga. Dos clases más y se lo aprende, no, de mí. Eso, ya casi, ya ven que Noemí es buena maestra. Las alumnas, ¿verdad?, que quieren aprender un diferente paso de baile rápido. Ese sí. Ese sí le sale. Así que si usted quiere aprender pasos diferentes de baile, véngase para el Parque Libertad. Acá Noemí con mucho gusto se los va a enseñar. Así que acá está Noemí, ¿verdad?, para enseñarle a bailar. Ya ven que la alumna está poniendo en práctica los pasos que Noemí hace acá en la pista de baile. Ya casi está aprendiendo por acá, ¿verdad? La bailarina que nos visita, eso. Noemí, está difícil para que saquen sus pasos idénticamente a usted. ¿Y usted a dónde aprendió los pasos, Noemí? ¿A dónde las aprendió? Antes se iba a un gimnasio. En los gimnasios a veces le descongelan los músculos a uno según los ejercicios. Ahí los aprendió. Y como allí ponen música, hay un aparato que se abre así, se cierra así. Bueno, Noemí, nuestros seguidores siempre nos preguntan los nombres de los pasos que usted hace. No sé si nos puede decir el nombre de cada paso que usted tiene, como 10 pasos diferentes. Díganos los nombres por acá. El nombre de cada paso para que lo pongan en práctica. El paso del canguro. El primer paso así es de puntillas. ¿Sí? Es de puntillas. Entonces el otro, no le puse el nombre yo, sino que aquí. Los youtuberos, el paso de la salpora. Así le puse. Son dos.
El otro, el robot, como me pusieron robotina. Entonces este es así. El tercer paso, ajá. El ventilador o el abanico, ¿me le dicen así? El cuarto paso. El quinto es de la vueltecita en la cintura, ¿sí? La vueltecita. El sexto es el otro que... ¿Quieres ver cómo le hago? El de la perrita o la ranita, como le digan. De la perrita o la ranita, que muchos se admiran cuando les hago así y piensan que lo voy a agarrar de allí. El sexto, lo brincan así. El de la ranita o la perrita, cuando le hago así. Y salgo así por acá. El octavo es el que le hago así. Es la muñeca. Como yo les digo, Noemí nos está enseñando los diferentes pasos. Ya va. El noveno ya es ya el otro, así culiando que le da el perreo. Solo para allá. Me pongo de detrás. El ya el último es cuando agarro por detrás a los hombres. Los agarro en la cintura y solo les hago así. Pero ya me dio. El paso del oso feliz solo le hago así. Pero siempre camino. Hagamos un bailecito, una diferente a todas las parejas que están bailando. Así que nos envíen saludos y muchas gracias por esa clase de baile. ¿Cuánto le das? Ahorita un 5 le doy, yo era el único que se aprendió, el que no esperaba. Ya, pero las puntillas casi. ¿Eh? Sí, se pone en práctica unos días, fíjense que los pies ella los pone bajo, así, y tiene que ponerlos así, porque ahí es donde le da el modo, el movimiento a los pies, así, en las puntas. Vaya, mire, mueve más la cintura, así. Se mueve más la cintura, así. Lo que quiere es equilibrio, que se detenga con las puntas. Porque si yo me imagínese ahora con una cerveza, si yo estoy disparada en la cabeza, con una me voy así. Ah, el otro que faltaba es el trompo. ¿El trompo? ¿Cuál es? Que muchos se ponen hasta bolos cuando los agarro y les hago así. Eso. ¿Sí? ¿Y para finalizar, no, cómo se baila esa canción? El taconeado le puedo dar. El taconeado. Ahí estamos viendo, Noemí. Entonces pongan práctica los diferentes pasos de baile que ella le ofrece, ¿verdad? Para que en diciembre no se quede atrás. Ahí está, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? El del robot. ¿Y las alporas? Ahí va para el otro. Es la hija de ella. El oso feliz. Y el abanico. La perrita. El perrito. La perrita. Bueno, Noemí, muchas gracias. Ahí casi 10 minutos el video, pero eso es un video, ¿verdad? Para que usted aprenda los pasos de Noemí, mejor conocida acá en la Plaza Libertad, de todo cariño como Robotina, ¿verdad? Sí, la Robotina me han puesto. Y gracias, Noemí, porque, bueno, en mi página, mis seguidores siempre me dicen, gracias a Robotina porque ella nos expresa alegría al ver su movimiento. Entonces,
Gracias Noemí por esta clase, ¿verdad? Esperamos de que los ponga en práctica. Así que deje su comentario, ¿qué tal le parece la clase de baile que Noemí está compartiendo junto a ustedes? Nos despedimos, Noemí. Dios.